Oxille falleció. Lo lamento. No vas a arreglar nada diciendo que lo lamentas. Mustafa. Ya se los dije. Esos negocios se llevaron a mi Asille. Y se los llevarán a ustedes también. Váyanse, no los quiero ver. Nos volveremos a ver cuando el destino los haga pagar. Hija mía. Papá. Quería decirte que te quiero. Sabes que también te quiero, princesa. También quieres mucho a Selim, ¿verdad? Claro que sí. Ezra, ¿dónde estás? Papá. Kartal está enamorado de otra mujer. Ezra, ¿por qué dices eso? ¿Dónde estás? Aló, Ezra. ¡Aló! La persona a la cual está llamando no se encuentra disponible. Lo que me faltaba. Será mejor que vaya a buscar mi teléfono por si acaso mi hermano llama. Tienes que hacerme caso. No estaremos aquí por mucho. ¿Por qué cerraste con llave? No es necesario. Porque quiero que estemos solas y que nadie nos moleste. Oye, no me mires con esa cara. Ven conmigo. Contesta, Selim. Contesta el teléfono. ¡Contesta! Te lo ruego, Ezra. Por favor. Por favor, no la lastimes. Por favor, no lo hagas. Gracias, Fatma. Avísame si llegan a la casa. Claro, señor Aziz. Apenas sepa algo, lo llamo. El señor Kartal vino y también preguntó por ellas. Su hija se llevó las llaves de su antigua casa. Se lo dije al señor Kartal y luego se fue. Lo más lógico es que haya ido a buscarlas. Podría llamarlo por si acaso. Sí, es hora, Fatma. Te ves peor que antes. Bebe agua, te sentirás mejor. Gracias. ¿Te sientes mejor? Sí. ¿Sabes lo que más me molesta de esto? ¿Qué? Que Hakan se quedó. Escogió a Aziz. Dijo que estaba loca que me quedara. Pero no vino conmigo. ¿Eso significa que querías estar con él cuando creí que tu intención era escapar de ese hombre? Hakan me llama. Eso veo. ¿No vas a contestar? Sí, dime, Hakan. ¿Dónde estás? Supongo que mi hermano te pidió que me llamaras. Y como siempre, tú sigues obedeciendo. Humano, sigas con esto. No sabes lo que dices. No, lo sé perfectamente.
Dime dónde estás ahora, tenemos que hablar. Ya no tiene sentido alguno, Hakan. Ya sé de qué lado estás. Creí que querías que te acompañara. Más bien parece la excusa perfecta para que tú y Octay estén juntos. No vuelvas a decir eso nunca más. ¿A dónde vas? Era una broma. Está bien, lo siento. De todos modos, prefiero irme. Necesito respirar aire fresco. Lamento haberte molestado, Serrín. No fue una molestia. Ven cuando quieras. Siempre puedes contar conmigo si necesitas hablar. Gracias. Cuídate. Te veo luego. Nos vemos, querida. ¿Qué pasó? ¿No sabes qué hacer? Solo pienso. ¿Hace cuánto juegas ajedrez? Desde los 3 años. Mi papá me enseñó lo básico. Entonces a él le gusta. Así es. Mucho. Tengo el mejor papá del mundo. Pasa más tiempo conmigo que con mamá. O sea que eres más cercana a él. Ay, no. Mi mamá piensa eso, pero no es cierto. Se pone celosa de nosotros. Papá y yo nos reímos cuando se enoja. Seguro disfrutan jugando ajedrez juntos. Bueno, cuando no hacemos nada es cuando mejor lo pasamos. Siempre me hace reír con sus chistes y bromas. Es el papá más maravilloso en la Tierra. Lo siento, creo que hablé mucho. Pero aproveché de pensar. Jaque. Voy a llevarme tu libro. Jaque mate. ¡Muy bien! ¡Pursu! 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 Te felicito. Muchas gracias. Lo aniquilé. Te lo mereces. Se lo agradezco. Ábrelo ahora, Bursu. Queremos saber qué libro es. Mejor durante el descanso. Elif. Dígame. Si tienes tiempo, podríamos hablar un rato. No creo que sea necesario. Elif, por favor. ¿Quieres beber algo? Acabo de beberte, gracias. Debo preguntarte algo. ¿Qué fue lo que pasó anoche? No lo sé. Es mi trago favorito, sé que te gustará. Ezra, no me parece buena idea que bebas alcohol. No podrás manejar después. No te preocupes. Si termino borracha, nos podemos quedar. No me quedaré. ¿Qué es tan urgente? Te dije que es por Osman. No te desesperes. Puede que te eche de menos, pero estará bien.
De hecho, llamaré a mi hermano para asegurarme. Iré a buscar mi teléfono ahora. ¿Crees que tu hijo será el único que te echará de menos? Asís también. No me refiero a él, Selim. Ezra, no sé lo que pretendes lograr con estas preguntas, pero me hiciste acompañarte hasta acá. Cerraste la puerta con llave y ahora tengo un mal presentimiento, así que iré a buscar mi teléfono. Con permiso. Cuéntamelo todo. ¿Qué cosa? El romance que tienen tú y Kartal. Dime, Emre. ¿Por qué te fuiste sin esperarme, amigo? ¿Dónde estás? Pasó algo malo, Emre. No me digas, ¿qué pasó? Ezra lo sabe todo. ¿Qué es lo que sabe? Selin y yo. Va a lastimar a Selin, necesito encontrarla. Dime dónde estás ahora. ¿Y Selin dónde está? Te llamaré más tarde. ¡Kartal! ¡Vamos, vamos! ¡Patea la pelota! Eso, patéala. ¡Hazlo! Oye, vuelve con mi pelota, tráela. ¡No! ¡No me podrás quitar la pelota! Oye, mamá, ¿nos mudaremos a otra casa? Por supuesto, hija mía. Tu abuelo se convirtió en socio de Aziz Alcán. Y tu tía es la señora de la mansión. No lo creo, somos ricos. Por supuesto que lo somos, tan ricos como reyes. Basta, no sigan con esas ilusiones. Es el dinero de otra persona. Oh, papá, no puedo creerlo, Sadik. Tu padre se ofendería si escuchara lo que dices. No puedes tratar a tu propio padre como un extraño. Eres de su misma sangre. Y todo lo que tiene te pertenece. Y a nosotros también. Cierto. Pasé años creyendo que estaba muerto y él nunca quiso contactarme. No quiero su dinero. ¿Y qué se supone que hagamos? Somos ricos. ¿Quieres que suframos a la pobreza? ¿Qué le diremos a los demás? Lo último que haría sería pedirle dinero. Olvídalo. ¡Tío! ¡Ay, ven aquí, pequeño sultán! Te daré un gran beso. ¿Podemos llamar a Kartal? Él debe estar trabajando. Me gustaría mucho hablar con él. Lo extraño. Ya no juega conmigo. ¿Quieres mucho a tu tío Kartal? Sí, Kartal es mi amigo. Bueno, te prometo que lo llamaremos más tarde. Ahora juega con esos niños, ¿bien? Está bien. Muy bien, diviértete. Mira, te están esperando. Ahora quítales la pelota. Es igual a su mamá. No sabes lo que dices. Es ridículo. No tan rápido. Tú y yo vamos a hablar. Siéntate en el sofá ahora mismo. Ezra, te di una orden. Quiero irme. ¡Hazme caso, por favor! ¿Hace cuánto que amas a Kartal? ¿Ah? ¡Quiero saber cuánto amas a mi esposo! Ezra... ¿Lo amas más que yo? ¿Podrías morir o sacrificar a una persona por su amor? Ezra... Dime qué tan enamorada estás de él. ¿Acaso piensas en él cuando despiertas en la mañana? Quizás pierdes la cabeza cuando lo tienes cerca tuyo. O tus manos tiemblan cuando te habla. Quiero saberlo todo. Te mueres por abrazarlo en la casa. Quieres poner tus manos sobre mi esposo, a pesar de que es mío y de nadie más. Ezra, debo irme. No te muevas. No voy a permitir que me vean la cara de tonta. Menos alguien como tú. Cuéntame. Vamos, te escucho. Ezra, no es lo que parece. No hagas que pierda la cabeza. Harás que me vuelva loca. ¿Cómo fue que lo sedujiste? ¿Ah? Siendo un hombre casado, ¿por qué te metiste con él? ¡Porque nunca me lo dijo! ¿Eso era todo? Ahora podemos conversar. Quiero que me cuentes toda la historia. Luego te puedes ir. Pasó hace 4 años. O sea, que no lo pudiste olvidar en 4 años. Viniste a Turquía a buscarlo y te metiste en nuestra casa para estar con él. Cuando llegué no sabía que Kartal era el yerno de tu papá. No me digas. Juro que es verdad. Lo juro. Fue casualidad. Hablo en serio. No estoy mintiendo. Créeme, por favor.
Te creo. El tema ya se acabó. Voy a preparar café. De acuerdo. Sí, te llamaré más tarde. Está bien. Lo hablaremos más tarde. ¿Tienes que irte? Sí, de hecho voy atrasada. Mamá me espera. Tengo que ayudarle. Elif. ¿Qué quiere? Quiero que me digas de una vez lo que está pasando. No tengo idea de qué está hablando. Lo sabes y me estás evadiendo. Vivimos en la misma casa y a mí me gustan las cosas claras, así que siéntate. Dos tazas de té. Enseguida. Mira, lo que pasó anoche fue algo raro. Sé que te preocupas por mí y no quieres que me haga daño cuando ando violento y alterado. Debes saber que lo valoro. En serio, me hace sentir importante y sobre todo valorado. Aunque seas la única persona que se preocupa por mí. ¿Le puedo ofrecer algo más? No. No, muchas gracias. Oye, nos criamos juntos. Que sintamos preocupación por el otro es algo normal. No tiene nada de malo, en lo absoluto. Entiendo perfectamente tu temor. No te preocupes. Piensas que lo malinterpreté como algo amoroso. Pero te conozco, así que olvídalo. Volvamos a los viejos tiempos. Así que solo hagamos borrón y cuenta nueva. Elif, ¿qué pasó ahora? Lo entendiste perfectamente. ¿Cómo es que no te diste cuenta? Tienes prohibido amarme. Eso parece. Nunca debiste haberle dicho esas cosas, Elif. Eres una idiota. Espero que disfrutes leyendo tu premio. No se preocupe, empezaré el libro apenas llegue a casa. No vayas a olvidar la tarea de mañana. Lo tengo presente. Nos vemos. Cuídate. Gracias. Su café. ¿Le traigo algo más, señorita? Mert. Nada por ahora. Que lo disfruten. Gracias. Tu tía estaba tan triste, no sabía qué hacer.
No me gusta verte con esa cara, me preocupa. No te preocupes, estoy bien. Oye, hablo en serio. Me obligas a usar mi técnica de los besos para subirte el ánimo. ¿Podemos irnos? La cuenta, por favor. Qué pesado. Muy bien. El café está listo, te traje una taza. Selin, querida, una última pregunta. ¿Aún estás enamorada de Kartal? Ya estoy tranquila, solo perdí los estribos y me puse violenta. Dado que construyeron su historia en el pasado, puede que ya no queden rastros. Por eso te pregunté si aún estabas enamorada. Una estúpida. La respuesta era obvia, debí darme cuenta. Ahora mi única opción es matarte. Basta, fue suficiente. Es cierto, no hay otra opción. Porque si te mato, se acaba el problema. No verías más a Kartal y Kartal tampoco te vería. Solo entonces dejarían de amarse. Y nadie me volvería a mentir descaradamente. Voy a tener que matarte. Ezra, solo cálmate, por favor. Selina, ¿dónde crees que vas? No puedes escapar. Ezra, necesito salir. Ahora. No te irás. Ya es muy tarde. No debiste decir que lo amabas. Ahora lo sé y lamentablemente para ti ya es tarde. Demasiado tarde. No me toques. Suéltame. Suficiente. Tú no te vas de aquí. Ezra, déjame en paz. Estuviste jugando toda la tarde sin parar. ¿No tienes hambre? ¿Quieres comer algo? Oh, sí. Entonces iremos a casa y tu tía te cocinará algo delicioso. Andando, el pequeño sultán tiene hambre. Vamos entonces. Tengo mucha sed. ¿Tienes sed, agua? Primito? Te daré un poco de agua entonces. Ven, ven, ven. Vamos a comprar una botella ahora mismo. ¿Tienes mucha sed? Ese pobre niño no merece vivir así, rodeado de mentiras. No es para nada pobre. Vive como si fuera de la realeza. Su madre se casó con un hombre rico. Nunca va a ser pobre. Osmal le dará las gracias al señor Aziz todos los días. Él lo criará, será su padre. El papá del pequeño no tiene familia. No lo sé. Ya compramos agua. Bueno, volvamos a casa. ¿Qué? Además, vamos, hace mucho frío.
Aquí estarás mejor. Perfecto. Por más que las cuido, siguen secándose. No puede ser, ya no les queda agua. Uma. ¿Qué pasó? Todo se está derrumbando, Octay. Cuéntame. Tengo a nadie a mi lado. Me siento desesperado, Octay. Ahora no tengo nada más que mí misma. Yo estoy contigo. Siempre. Octay. ¿En qué lugar? En la carretera, cerca de la costa.
¡Méteme en la casa, papá! ¡Corre ya adentro! Estaciona ahora. No puedes hablar con nadie. Hakan te irá a buscar. Quédate dentro del auto y no salgas. ¿Me escuchaste? Sí, papá. ¡Hakan! Pasa. Ponte cómoda. Perdona el desorden. Ahora puedes sentarte. Ven. Estoy contigo. ¿Está bien? ¿Quieres beber algo? Entrar. Por favor, no te rindas. ¿Kartal? ¡No te rindas! Kartal, por favor. No te Tranquilo, rindas. Amigo. Tranquilo, Selim va a estar bien. Hay que tener fe, Kartal. No sé por qué nos pasó esto, Selim. No sé por qué. ¿Qué pasa, Nefzat? La señora Selin está en el hospital, señor. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿En qué hospital está? Necesito que te sientes por aquí. Quemé la casa y la maté. Listo. Estoy aquí para ayudarte, ¿de acuerdo? Quemé todo. Ya va a pasar. Tuve que matarla también. No tuve otra opción. La maté. Está muerta. Está muerta. Emre. Va a estar bien, ¿cierto? ¿Va a sobrevivir? Claro que sí, Kartal. Todo va a estar bien, ¿cierto? De eso no me cabe duda. Puedes creerlo. Selin. Selin está dentro y nadie sabe lo que pasa. Mírame, Kartal. Se va a poner bien. Tenemos que pensar positivo. Entonces, ¿qué quieres que piense, Emre? ¿Qué importa lo que piense? No soporto este dolor. Todo lo que puedo recordar son los días felices que tuve con Selin hace 4 años.
Nunca más tuve un día feliz en toda mi vida. Debes calmarte. Escúchame. Vendrán días mejores. ¿Cómo? ¿Qué voy a hacer ahora? Deberíamos habernos ido. Deberíamos haber dejado todo atrás. No entiendo cómo pasó esto. ¿Cómo pasó? Todo lo que conozco es una mentira. Toda mi vida es una gran mentira. No vuelvas a decir eso. No es verdad. ¿En qué más podría pensar? El hombre que llamaba padre asesinó a mi verdadero padre. La mujer que amo está muriendo allá adentro. Está muriendo. Y Ezra, no puedo creerlo, Ezra. Le pondré fin a todo. Te juro que lo voy a hacer, Emre. Terminaré las mentiras. Pero terminaré lo que así se empezó. No lo sé, voy camino al hospital. Quiero saber cómo está. Cuñado, Ezra no está bien. Está delirando, hay que llamar a un doctor. Llama a Fikri entonces. Yo llegaré en un momento. ¿Y al hospital? No ahora. Primero me encargaré de mi hija. Hakan, llama al doctor ahora. Y no dejes que salga así a la calle, ¿entendiste? Descuida, no lo permitiría. Nos vemos luego. Ezra, querida. Pronto te vas a sentir mejor. Tu papá y un doctor vendrán a verte. Nos mintieron todo este tiempo. Creyeron que no lo sabríamos. ¿De qué hablas? Kartal y Selin siempre han sido amantes. ¡Fueron amantes todo este tiempo! ¡Nos mintieron!